Esto cuando a raíz del COVID-19 se entró en cuarentena ya por el 20 de, de marzo, eh, bueno, dejó de jugar Lotería de la Ciudad, como todas las loterías, y bueno, nosotros teníamos, nos había quedado pendiente un sorteo del sábado 21 de, de marzo y va a ser reprogramado para este viernes 5 de junio por Lotería de la Ciudad a las 21 horas. Y un sorteo del 28 de marzo que va a ser reprogramado para el 12 de junio por Lotería de la Ciudad a las 21 horas. ¿Esto por qué no se ve hecho antes? Porque Lotería de la Ciudad empezó a jugar hace una semana, que empezaron a jugarse de lunes a viernes Lotería de la Ciudad. Entonces, bueno, hemos reprogramado estos dos sorteos que nos quedaron del mes de marzo eh, para esta fecha. Sí, nos llegó una información ayer que va a empezar a jugarse los sábados, pero bueno, después de esto vamos a reprogramar lo, los sorteos que, que corresponden al mes de abril. Claro, porque recordamos a la gente que Bomberos interrumpe los sorteos por la cuestión lógica, que no había lotería y lotería ahora está funcionando eh, de lunes a viernes. Sí, sí, de lunes a viernes, por eso... Se decidió este, hacerlo el, el viernes 5 y el viernes 12 de junio. Bien, lotería eh, está más que claro ese dato, pero lotería eh, viene a ser lotería de la ciudad, lo que antes era lo que antes era lotería nacional. Sí, sí, es así, es lo que era antes lotería nacional, hoy es lotería de la ciudad. Bien, bien. Mario, eh, algo muy importante que hay que tener en cuenta. Esto eh, la gente tiene que tener al día la rifa, eso es no, tiene que tener al día la cuota de marzo. Bien. Nosotros estamos. Por eso, me refiero el... que al, al día la cuota, de la última. Claro, tiene que, que tener eh, al día la cuota del mes de marzo para participar en estos sorteos. ¿sí? Uh -huh. Cuando se hagan los sorteos de abril, tiene que tener la cuota al día del mes de abril. Por eso, o sea, tiene que tener al día la rifa. Es así. Exactamente. Mario, ¿cómo está la situación? Eh, es entendible que. Seguramente hay gente que, que se le complicó, que se le complica. ¿Cómo está la situación de los pagos? ¿Está La gente está pagando, la rifa está... Eh, ¿Cómo está la, la situación? Mira, a la gente la verdad eh, nos sorprende. Bueno, no nos tendría que sorprender porque la gente siempre nos acompañó en todos los eventos que hemos hecho. Y la verdad que eh, la gente sigue pagando la rifa, eh, va al cuartel a pagarla, se comunica con los vendedores. Este, la verdad que bien, muy bien, incluso en esta última semana se han vendido alrededor de siete rifas, que todavía hay, hay rifas para vender. Este, creo que siete rifas fue lo que se vendieron en esta última semana. Y la verdad que bien, la gente eh, quiere colaborar, eh, quiere ayudar a la institución. Fíjate que eh, la rifa es el principal ingreso que tiene la institución. Hoy no estamos teniendo ingresos porque no hacemos Chancho Móvil, no hacemos... Eh, pollada, no, está, no se está alquilando el salón, eh, cuota de socio, bueno, hay un montón de cosas que, como es, que, no se están, que no se están haciendo, obviamente, por la situación que estamos pasando. Y el único ingreso que estamos teniendo en este momento es eh, la cuota de la rifa, de la gente que paga, y por eso nosotros estábamos esperando que Lotería de la Ciudad vea reanudada su su sorteo para empezar a reprogramar los sorteos que habían quedado suspendidos, pero la verdad es que la gente siempre nos acompañó y sigue pagando la cuota a la rifa y van y te pagan una o dos cuotas, obviamente que hay gente que no la puede pagar, hay gente que por ahí te dice venir la semana que viene o paso la semana que viene, pero bien, la verdad es que agradecida con, tenemos un pueblo muy solidario y en todo lo que hacemos, este, siempre nos acompañaron bien ¿Cómo, cómo es el sistema de, de cobro están saliendo los los cobradores eh, por los domicilios la gente se acerca al cuartel cuáles son los horarios cómo se está manejando eh, teniendo en cuenta que hay un protocolo que, que cumplir verdad mira acá eh, yo te digo en, en el caso de los cobradores se comunican cada persona se comunica con el cobrador y arregla si el cobrador sale al centro va a ser un mandado, pasa a cobrarle ¿entendés? no, no salen a cobrar eh, rifa es, están saliendo los cobradores tienen un horario, pero no, eh, salen eh, tres cobradores, lunes, martes y miércoles jueves y viernes salen otros cobradores eh, no largamos todos los cobradores aparte nosotros de los 26, 27 cobradores que tenemos eh, son 13, 14 que están en condiciones de salir porque eh, los otros son personas de 60 años que son jubilados, que cobran rifa, y, y ellos no están en condiciones, no, 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 digamos, son personas de riesgo y no pueden este, salir a cobrar. En ese caso, se le pide a la gente que pague en el cuartel, también hacen transferencia bancaria a través del, del CBU, y bueno, no, no, nos pasan la constancia que otras cosas que se hacen también. Bien, o sea que... Eh... Dentro de todo, eh, la situación, el contexto el contexto que estamos viviendo, estamos, eh, ¿está bien la, la situación de la rifa? Sí, sí, la verdad que sí. Vos fijate que eh, nosotros ahora reprogramamos estos dos sorteos, después vamos a dar dos semanas más, o tres, no recuerdo bien, y vamos ya a reprogramar lo que es los sorteos de abril. Eh, no es que vamos a alargar uno tras otro, porque obviamente tenemos que entender a la gente, que como yo te dije en una nota... Eh, la casa es, en, en diciembre no se va a sortear, la vamos a reprogramar para los meses, digamos, ojalá lleguemos a diciembre con todo al día, cosa que no creo, todo esto que está pasando no solo pasa acá, sino pasa en el mundo, eh, hemos sufrido un cambio que la verdad que nadie lo esperaba, pero bueno, eh, nos tenemos que adaptar a los tiempos que están corriendo. Bien, eh, ¿qué horarios vamos a remarcar el horario de... Que la gente puede acercarse, le queda de pasada y quiere cumplir, quiere ponerse al día con, con la cuota. Este, ¿El cuartel eh, qué horario es más conveniente para acercarse? Mirá, el horario es de 8 a 5. Puede pagar la guardia del cuartel, el, el, el cuartelero, digamos que está de guardia, le toma el, el número, le cobra, le hace un recibo y después se pasa a secretaría, quien es. Se pasa quién es el que pagó la rifa, pero de 8 a 5, porque a las 5 obviamente todos tenemos que estar en nuestras casas. Mario, y mmm, ¿tienen, ¿aún hay rifas muchas, pocas? ¿Tenés el número? ¿Cuántas quedan? Eh? Mirá, eh, cuando se cerró el mes de febrero, eh, teníamos vendidas 2.305. A comparar con el año anterior, el año anterior habíamos vendido 2.160, o sea que del otro año a este año habíamos vendido 140 y pico de rifas. Teníamos 2.305, me parece, eh, estoy seguro 2.305, cerramos el mes de febrero, rifas vendidas. Uh -huh. Bien. Así que a, a comparar con el otro año anterior habíamos aumentado la venta de rifas. Bien, vamos a recordar entonces que el sorteo pendiente del 21 de marzo se sorteará el viernes 5 de junio por Lotería de la Ciudad a la hora 21. El sorteo pendiente del día 28 de marzo se sorteará el viernes 12 de junio también por Lotería eh, de la Ciudad a la hora 21. Esas son las reprogramaciones. ¿Tenéis idea o calculan cuándo se estaría, por ahí es muy apresurado, sorteando la casa? No, 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 no lo, no lo tenemos. Hoy no lo tenemos. Pero seguramente ojalá, pisa, pisando ya 2021, como te dije, como te dije recién a vos, eh, recién te lo dije que si, ojalá lleguemos a fin de año con todos los sorteos hechos eh, y la podamos sortear, pero nosotros sabemos que no, porque uno hace una reprogramación. Nunca, nunca teníamos cuando iba a empezar a jugar lotería en la ciudad. Este, empezó a jugar ahora y bueno, empezamos a reprogramar los sorteos que, que, que no se habían hecho. Y bueno, no, no te sabría decir, pero yo creo que va a ser enero, eh, perdón, fines de enero, febrero, puede llegar a ser. Bien, bien, bien. Y mmm, en líneas generales, ¿cómo está la situación económica? Haciendo un balance eh, con, esta, con lo que estamos atravesando de bomberos, tenemos en cuenta varias cosas. No se están haciendo. Eh, los, los bingos, no se está alquilando el salón, no se está haciendo el chancho móvil, no se están haciendo las eh, ya tradicionales polladas, los pollos. Eh, hay un solo ingreso, el principal históricamente, que es la rifa. En líneas generales, sin entrar mucho en detalle, Mario, ¿cómo está, bomberos del 1 al 10? Eh, el cuartel está bien. Eh, siempre tuvimos una, una buena administración. Este, siempre obviamente que estuvimos preparados para no una situación de este tipo que está pasando, pero siempre tuvimos un respaldo, eh, porque siempre pensamos que por ahí, bueno, un día se te rompe un motor de un vehículo o pasa algo y tenés que tener un respaldo. Eh, vos fíjate que nosotros somos una institución que vivimos de, de la buena digo, predisposición que tiene la gente hacia la institución. Eh, si bien nosotros recibimos un subsidio nacional, que es la ley 25.054 y un subsidio provincial que lo, lo, lo recibimos una vez al año, pero con eso no, con eso no cubrís este, el gasto que tiene el cuartel. Esos son subsidios que son para equipamiento, tener unos porcentajes que son para los seguros, unos porcentajes para combustible, pero bueno nosotros generalmente lo usamos para equipamiento. Pero en realidad, eh, la institución, a pesar de todo esto que está pasando, este, siempre tuvimos eh, nuestro respaldo y, y tratamos de tener nuestro respaldo para que esto no nos pueda pasar y que todo siga funcionando como venía funcionando. Eh, convengamos que hoy tampoco estamos con los gastos fijos, eh, los bajos gastos fijos, llámese el combustible, también que no hay mucha salida, tenemos el seguro de la flota, el seguro de de los bomberos, siempre hay que ir eh, reparando, comprando a, algún equipamiento, este, tenemos también los gastos del destacamento, hay gastos fijos que no los podemos achicar, pero bueno, también convengamos que se han achicado la salida, este, a raíz del, del tránsito que no anda mucho en la ruta, pero bueno, eh, la situación económica del, del cuartel hoy no está mal. Este, pero nos estamos, nos, nos estamos acomodando a, 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 la, a la situación porque siempre eh, tratamos de tener una buena administración. Bien, por lo tanto eh, el servicio está asegurado, el servicio está estable. 100%. 100%. Mario, los números yo recuerdo, eh, por ahí te, te pido cosas muy puntuales ahora, pero mantener, o sea, mensualmente sostener el cuartel. Central, o sea, Bomberos Monte, y el destacamento de Abbott era un número impresionante. Ese número se ha, eh, se ha puesto por ahí más eh, impactante, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? ¿Tenés, eh, tenés el presente aproximadamente cuánto cuesta tener solamente Monte abierto el cuartel activo? Eh, nosotros hacemos la es monte y agua no lo tenemos bueno, dividido pero, aproximadamente ¿cuánto cuesta que bombero funcione, monte y Abot? más o menos hoy 200 mil pesos, 200 mil pesos para qué? hoy hoy, más o menos, peso más peso menos eh, sí. los desve que... te desvelan que... te desvela un poco la, situ la situación por la que no, está. No, 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 porque yo considero que, eh, que a pesar de toda la situación que estamos, este, como te dije recién, siempre hemos tratado de tener una, una buena administración, no, hemos, no somos un, eh, de hacer locura, este, siempre estamos ahí con encima de los números y te digo. Eh, hoy a pesar de que eh, con todo esto que pasa, los gastos fijos los seguimos teniendo. Este, si vos me decís no entra dinero, ¿cuánto puede soportar el cuartel? Y yo miro la cuenta y te digo, y podemos soportar tantos meses, entendés? Ajá. Pero bueno, si la gente nos sigue ayudando, pagando la cota a la rifa, que nosotros podamos reprogramar y seguir con los sorteos, eso no nos va a pasar. Pero bueno, también eh, se le ha pedido al Consejo Nacional de Bomberos a través de la Federación eh, que nos adelante una parte del, del subsidio nacional del 2020, no solo al cuartel de Monte, sino a todos los cuarteles del país, porque estamos todos en la misma situación. Eh, todos dejamos de hacer eventos, todos dejamos de hacer, y obviamente que tuvimos que invertir también dinero para comprar equipamiento para el COVID-19. Este, eso también nos ha pasado. Mario, hablando del COVID-19, nos hicimos eco de una noticia que se han capacitado, bueno, permanentemente se capacita bomberos voluntarios, pero puntualmente se han capacitado en el trato hacia las personas que posibles, personas que, que pierdan su vida, que fallezcan a raíz de, de, de ser infectados con el COVID-19. Esto, ¿Esto es bueno? Sí, la verdad que sí, eso... <laughs> Es algo que siempre se hizo en el cuartel, capacitación. Siempre hubo capacitación. Eh, desde que yo estoy en el cuartel, y por lo menos que tengo uso de razón, eh, nunca se dejó de capacitar a los bomberos. Este, nunca. Y hoy con la situación que estamos pasando del COVID-19, eh, hay personal que ha viajado a La Plata, eh, hubo una capacitación en General Belgrano, donde estuvo parte de Defensa Civil, el Ministerio, donde estuvo encabezado por... Eh, Bernie, este, donde se dieron todas las charlas y se hicieron todos los protocolos. Después hubo un problema en otro lugar donde también los bomberos fueron y participaron de lo que estaba pasando, un poco para ver cómo se trabajaba. Y bueno, y después esas personas que viajan a capacitarse eh, le tienen que devolver la capacitación a su compañero acá, que fue lo que se hizo la otra noche. Eso que es, las imágenes es algo que ya se venía haciendo en el cuartel. Este, hoy tenemos para entrar al cuartel. Eh, un sector donde nos tenemos que, para desinfectarnos para entrar, así sea la persona que sea tiene que pasar por ese lugar para ser desinfectada este, y cuando sale, lo mismo igual que la unidad de cuando salen, tienen que hacerse lo mismo eh, esto es un protocolo que, 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 que baja de, de nación provincia y obviamente que nosotros este, tenemos que estar a la, a la altura de las circunstancias y capacitar al personal y eso es lo que se viene haciendo, Mario ¿cuál es la relación que tienen hoy con el ejecutivo municipal? bueno yo por lo menos eh, muy buena relación como siempre lo he dicho y siempre trato de tenerlo con distintos gobiernos este sea de color político que sea somos una institución que nos debemos a la comunidad y tenemos de esa manera tener una buena relación con el ejecutivo y hoy la relación que tenemos con el Ejecutivo es muy buena, como la hemos tenido con los gobiernos anteriores. Bien, o sea, está, están trabajando mancomunadamente. De hecho, en las fotos que nos hicimos eco, se lo ve al subsecretario de Salud, doctor Juan, Juan Cruz eh, Lamot Colomé, que estaba eh, participando de la capacitación a los bomberos. Sí, en realidad se lo, se lo invitó a él para que viniera. Lo invitó el jefe, esto es algo que por ahí yo no lo tengo que hablar, pero lo sé. No, porque... no, no, pero digo que en línea general es buena, se nota que hay buena relación. Claro, se lo invitó para que él viera y si él ve que había que corregir algo, porque por ahí uno no es el dueño de la verdad. Uh -huh. ¿Entendés? Por ahí te capacitaste en un lugar y, y vos estás eh, con el director de salud y él te, te puede corregir o vos le vas indicando algo, pero este eso es lo que pasa. ¿Entendés? Eh, es así, muy buena relación y. Y vos fijate que cuando hay reunión en el municipio, de acá participa el jefe, el segundo jefe, este, participan en todas en, en las reuniones que son convocadas por el municipio a raíz de, de este problema que estamos teniendo. ¿Están trabajando con el SAME y el, el hospital ustedes? ¿Bien? ¿También? Sí, sí, sí. Bien, sí, sí. bien, bien. Mario, este, pasando a otra de las noticias, en, en este orden, hace instantes Monte24 publicó... Eh, felizmente en medio de la pandemia, en medio de tantas malas noticias, una buena porque es mejorar el servicio a la comunidad, a nosotros, a cada uno y a gente que pasa por acá, que necesita el servicio o localidades aledañas, la compra de un furgón cero kilómetro, eh, bueno, contanos eh, los detalles, aunque está en la página, y se puede ver. Mira, Federico, esto se compra con el subsidio nacional. Eh, 2019, que se compró, que se cobró el 7 de enero. Este, nosotros, a fines de, de enero, eh, nos ponemos en contacto este, con gente de Renault, eh, nos hace el trámite para poder hablar este, y la conexión con la gente de Renault, este, Mauregui Automotores, y donde, bueno, eh, compramos en, a fines de enero, fue esto, principios de, de febrero le encargamos a Renault una Renault Master Furgón, este, obviamente que en ese momento nos pasaron el precio, y bueno, eh, se compró, se encargó, y bueno, estábamos un poco preocupados porque no nos mandaban la factura, habíamos hecho todo el papelerío, y bueno, nos terminaron mandando la factura, y fue cuando la pagamos ya por el 20 de marzo, y siempre Renault nos, nos respetó el precio que nos había pasado en enero, y bueno, allá el 20 de marzo fue cuando se pagó se pagó este vehículo y, y bueno, y después tuvimos que esperar un tiempo, porque obviamente que las concesionarios no estaban eh, entregando. Eh, Renault la mandó a un concesionario oficial, que fue a un concesionario de, de Cañuela, que el día yo terminamos patentándola, creo que el 14 de, eh, de mayo, y bueno, después ahí no sabíamos bien el día que no iban a entregar, y bueno, el 18 el, al mediodía nos avisan que había que ir a retirar la Cañuela, y bueno, viajó. Eh, Gustavo Ricota que es el vicepresidente de la institución a retirarla quien fue a buscarla este, pero fue así eh, como se compra este vehículo eh, se usan los fondos del subsidio nacional que se cobró el 7 de enero y el subsidio corresponde al 2019 bien eh, esta, esta, este furgón cero kilómetro va a reemplazar la Traffic la número 7 verdad Sí, se va a reemplazar al móvil 7, que el, eh, es una unidad de apoyo y de rescate. Esta unidad, ahora la furgón, va a ser eh, creo que la próxima semana, eh, habían dicho esta semana, pero bueno, con estos tiempos de, de viajar y eso, este, eh, están preparando, digamos, la, gente, la empresa de Kimbot, que es la que va a colocarle balizas, sirenas, destello y no sé qué otra cosa más. Este, bueno, estamos a la espera de eso y después va a ser ploteada. Ya tenemos el diseño para ser ploteada, pero bueno, eh, puede pasar que se haga primero el ploteo o lo, la sirena, cualquiera de las dos cosas. Están, estamos a la espera de que nos avisen y después, una vez que están hechos esos dos pasos, el ploteo y, y la colocación de sirena, eh, se manda a una, una casa en La Plata donde se le, va a hacer, eh, se le va a colocar el equipamiento que va a llevar adentro. Mario, la verdad que, bueno, en nombre, de, yo soy un vecino más, además de comunicador, pero en nombre de toda la, de la, de la gente, de la población, eh, me saco el sombrero y les agradecemos por esto y por mucho más, porque Bomberos es una institución que además de capacitarse permanentemente, eh, están encima de los vehículos, encima de los elementos de protección, encima de la indumentaria. No hace mucho compraron en dólares. Hicieron una compra importante de indumentaria personal, de herramientas. Mario, todos los años se están equipando. Y bueno, este, el parque automotor es tan importante como la protección personal, igual, creo yo. Sí, bueno, vos fíjate que este el móvil 7, que es la Trafi, ya hace un año o dos que veníamos pensando de, de, de cambiarla, este, porque es, es una unidad de apoyo y rescate que sale con el móvil 15 y bueno este tratamos de que estos vehículos hacer cero kilómetros con otra con otra tecnología este, le dé la segur más seguridad al bombero a la hora de desplazarse y bueno este un poco lo que siempre apostamos a mejorar los servicios eh, y tener digamos un, los vehículos eh, lo mejor que, que se pueda tener en este caso eh, pudimos comprar un cero kilómetro donde Renault nos respetó el precio de, de enero y bueno, y así, y así fue y lo pudimos comprar. Bien, bien. Eh, la Traffic número 7 que ha hecho el más de una oportunidad de ambulancia cuando se, el hospital se ha saturado, cuando no existía el SAME, yo me acuerdo verla patente ser una ambulancia más para el hospital. Sí, bueno, eh, desde que está el SAME, prácticamente ese vehículo no sale. No está saliendo porque la verdad es que el trabajo del SAME. Es impecable, es bueno. pero por eso digo, eh, yo me tocó trabajar y me acuerdo que eh, teníamos o había una ambulancia funcionando, la otra rota en el hospital y estaba a las 7, estaba la traffic operando como ambulancia. Sí, es así, siempre pasó eso. Eh, siempre, eh, digamos, siempre tomo a a disposición de la comunidad. Este, y si hubiera que hacerlo, obviamente que se volvería a hacer. Bien, bien. Mario, hablando de equipamiento, eh, no hace mucho entregaron equipamiento en el destacamento de Abbott. ¿Algunas líneas con, con respecto a eso? Sí, eh, fue el otro sábado, el sábado 23 por la tarde. Eh, esto fue una compra también hecha el 28 de, de febrero a la empresa Osantech. Fue a la misma empresa que le compramos hace unos años los equipos estructurales para el cuartel central. Y bueno, era algo que, que veníamos, que queríamos eh, comprarle y que le estaba haciendo falta al destacamento, al personal del destacamento. Este, esto el día 28 de febrero, eh, gente de la empresa Osantech. Eh, vino al destacamento donde se le tomó la medida a cada uno de los bomberos porque estos trajes se hacen a medida uh -huh. y bueno este, nos habían dicho que más o menos 45 días eh, cumplieron ellos en tiempo y forma lo que pasa que no los podíamos retirar porque a ellos no les permitían abrir el comercio y bueno una vez que, que nos avisaron el 20 de mayo se retiraron y se entregaron el sábado 23 este, fueron 15 equipos, 15 trajes estructurales por un valor de 669.600, de los cuales eh, se usaron 150.000 pesos, que fue lo que donó Carlito Fernández en el programa que él había ganado en el programa de del Moro en Telefe. Quien quiere ser millonario? Es el papá, de, donó 150. el papá de Laurita Fernández. Sí, señor, el mismo. Bien. Carlito este, había hecho la donación allá por el mes de octubre. octubre te, pregunto por, te pregunto porque no sé, ¿esta persona vive en Abot? el padre de Laurita Fernández? Mira, él tiene una casa ahí en Chacras Diablo, él vive en Buenos Aires, yo lo llamé el jueves o el viernes antes de la entrega para que él viniera y estuviera, y obviamente que él no podía viajar, este, no podía estar presente, pero estuvo a través de, del sistema Zoom comunicándose con nosotros estuvo en la entrega, eh, lo, lo hicimos hacer parte de la entrega él también, porque él había hecho el aporte de 150 mil pesos y nosotros en su momento cuando lo recibimos dijimos que se iban a usar para esta compra y bueno, queríamos un poco hacerlo parte a él para que él entendiera y viera que lo que le habíamos dicho en su momento estábamos cumpliendo con lo que le habíamos dicho. Así que para él y su familia, este, una satisfacción, se había emocionado mucho Carlito. Eh, por esto y, y bueno algo que, que también se pudo cumplir este de, de comprarle este equipamiento al personal del destacamento eh, de todas maneras eh, están, están bien en, en lo que es eh, parque automotor, eh, abot eh, indumentaria eso está bastante bien sí estamos bien sí por ahí habría que por ahí cambiar alguna unidad pero bueno este, que por ahí viste que nosotros siempre queremos sacarnos las unidades viejas ¿viste? y ir renovando la flota, pero bueno, eh, todo llega. Así Mario, que... y, y, y por ahí es una locura preguntártelo porque en el contexto que estamos, no, no sé si, si me puedes decir sí o no, pero ¿se va a avanzar o se está planeando avanzar con el, con el edificio que era el ex Neumann, la Linda y 9 de julio, el edificio que compró bomberos? O, o es muy, eso queda muy ya lejano mira Federico, nosotros teníamos este año planeado planificado empezar antes de fin de año a trabajar ahí eh, cambiando algunas canaletas, algunas chapas, eh, reparando desagüe, que es lo principal que tenemos que hacer uh -huh. y, y, y bueno y empezar a, un poco a comprar materiales Empezar a darle un poco de vida a eso y empezar a, 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 con la construcción, lo que hay que hacer adentro. Este, pero bueno, ahora con todo esto, eh, vos fíjate que por ahí yo hace un rato te hablaba de los recursos que por ahí tenemos y por ahí esos recursos los teníamos eh, guardado o lo estábamos preparando para hacer una inversión o empezar a construir ahí. Hoy esos recursos. Lo estamos usando en seguir con el funcionamiento de la institución. Claro. O sea, que bueno. Claro, eran, eh, eran fondos que iban a ser afectados para eso y que hoy. Bien, bien. Sí, es lo no sé. que hoy lo estamos usando para lo que es el gasto del cuartel. ¿En qué quedó la, la remodelación que se estaba haciendo en lo que era eh, el edificio aquí en la esquina de, del diario Italia, el cuartel? Eh, la cocina que se estaba modificando, todo, ¿se, estaban, se estaban haciendo algunos trabajos de albañilería. Eso está todo terminado. Se terminó la cocina del salón de fiesta y, y nos vino la cuarentena. <laughs> o sea, no ¿y, y qué, se, qué fue puntualmente lo que se le terminó al salón de fiestas, Mario? Se le hizo una, una cocina. Uh -huh. Se hizo una loza y se hizo una cocina con 7 metros de parrilla. 7 metros eh, de parrilla? Sí, señor, asadores, eh, sector para lavado de vaquilla, otro sector de para preparado de ensalada, tenemos preparado la conexión para ponerle un horno, una cocina, eh, con un baño en el lugar, con un cofre, cofre para que la gente del catering que vaya a trabajar tenga su lugar este un lugar ventilado eh, todo eso se hizo pero bueno eh, creo que se usó solamente en una fiesta y después vino la cuarentena y bueno quedó todo ahí paradito bien impresionante la obra la remodelación que han hecho ¿eh? me quedo también anonadado <laughs> y bueno es algo que no hacía falta hoy se están haciendo con todos los protocolos que, que tenemos, eh, se están haciendo algunas terminaciones de revoque que, que no habían quedado bueno, pendientes por eso, eh, A eso iba porque veía alba a, vi un albanil hace unos días, por eso te preguntaba si se estaba trabajando en algo más. No, no, se está terminando de colocar unos mosaicos, de revocar unos lugares que habían quedado sin terminar y bueno, como... Se ha habilitado el, el trabajo de la construcción. Bueno, tenemos solamente dos personas en la parte de construcción trabajando y después estaban los electricistas, que también eran dos, eh, que se turnaban los días para ir a trabajar y bueno, este, también para que no haya tanta gente en el cuartel. Bien, bien. El 2 de junio se celebra, como cada año, el Día del Bombero Voluntario. Este año, por una cuestión de público, lógica de la COVID-19, no va a poder hacerse el acto protocolar, eh, el homenaje a los bomberos caídos, ya no eh, eh, el cementerio, todo lo que se hace habitualmente, eh, el monumento al bombero. Eh, ¿Qué piensan hacer o cómo va a ser en esta ocasión eh, eh, todo eso? ¿Cómo se va a adaptar? Nada, se va a, a tocar la sirena a las 8 de la mañana, como siempre. Eh, se va a hacer el aislamiento de la bandera eh, y una guardia eh, y una formación que va a ser una guardia reducida. Digamos, la formación va a estar integrada por, por porcos bomberos, que creo que la guardia, si mal no me informó el jefe. Eh, eso va a ser a las 8 de la mañana en punto, como se tocó todos los años: eh, toque sirena, aislamiento de la bandera. Y una vez terminado eso, se va a ir hasta el monumento que está ubicado en Sardén y Irigoyen, en la esquina. Sí, exacto. Ahí se va, a colocar, se va a colocar una ofrenda floral en el monumento y es lo único que se va a hacer. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que que no se asuste la gente con el toque de la sirena. No, no, vamos a... Va, eh, otra cosa que no, no hemos podido festejar, pero yo creo que ya va a venir tiempo para festejar y bueno, en todos lados están tomando los recaudos, los recaudos, perdón, sí. este, y bueno, nosotros a las 8 de la mañana se va a tocar la sirena. Yeah. Y bueno, lo que te acabo de comentar. Mario, eh, te agradezco enormemente la comunicación. Hacía mucho que no hablábamos y Bomberos siempre tiene novedades. Eh, lógicamente, ustedes saben que yo respeto muchísimo la institución. Es una institución que queremos todos eh, porque puede tener errores o puede haber alguien que tenga un error o pero siempre es una institución que va para adelante, que trabaja, es una comisión muy fuerte, una comisión muy transparente, gente que le dedica muchas horas, está a la vista, ¿no? ¿verdad? Porque en un momento de pandemia eh, acababan de, de retirar la furgón, el cuartel sigue funcionando, se siguen este, mejorando un montón de cosas, y es válido y es importante para la comunidad. No quiero pasar por alto que eh, el 6 de mayo celebraron y, eh, 54 años, 54 años al servicio de la gente, que no es poco. ¿Cuánta historia, cuánta, cuánta gente que ha pasado, que ha dejado su vida literalmente por, por nosotros, por cada uno de los ciudadanos? Sí, obviamente. Eh, mucha gente pasó, mucha gente que hizo mucho por esta institución. Eh, por eso yo digo que nosotros estamos de paso. En el caso mío. Eh, yo soy una persona de paso, el día que yo me vaya la institución va a seguir y vendrá otro y hará otras cosas mejor que nosotros y, o tratará de mejorar y, y siempre para el bienestar, para darle lo mejor a la comunidad. Este, somos eh, una persona de paso por esta institución. Y bueno, hoy me toca estar a mí junto con este grupo de gente mis compañeros de comisión, la verdad que somos un grupo eh, que vamos para adelante, obviamente que tenemos nuestras diferencias, como siempre lo digo yo, y es bueno que eso exista, pero el día que se, cuando el momento que se toma la, la decisión, vamos todos con esa idea, uh -huh. y todos eh, tenemos, sabemos hacia dónde vamos con la institución, uh -huh. este, eh, y bueno, eh, agradecerla, la, la, si bien yo soy el, el que hablo, el que digamos un poco doy las notas, pero atrás mío hay un grupo de personas como mis compañeros de, de comisión, el cuerpo activo, gente de reserva que nos da una mano, eh, el destacamento diabo, de este porque también pertenece a Monte, eh, gente que por ahí no tiene, que son amigos, gente que no tiene que ver con la institución, los familiares mismos de nosotros, yo creo que si nosotros no tenemos nuestra familia o el bombero no tiene a la familia para que lo acompañe, imposible que esto se pueda hacer. Eh, yo, como dirigente y los bomberos. Verdad, me consta, eh, eh, no so, eh, detrás del bombero hay una familia que está apoyando la, el accionar, el trabajo de ese bombero. Sí, yo siempre recuerdo que Mario, Mario Guasa, siempre comenta que él, mientras se levantaba para que se levantaba y se ponía la ropa la señora le abría la puerta y le sacaba la bicicleta eh, para ir al cuartel y bueno, esas son anécdotas que a veces a uno le quedan y yo creo que si vos en, en esto no tenés vocación eh, y vocación de servicio que es lo que tienen los bomberos este, y lo principal es que te acompañe tu familia porque en mi caso eh, si a mí no me acompañaron mi familia en todo lo que hago en esta locura de andar para acá y para allá este y viajar a veces y gestionar y, y por ahí Mario, en algunas... Mario me, me consta me consta la cantidad de horas que estás en el cuartel, yo le explico a la gente que el diario está ubicado a, a pocos metros del cuartel y Mario deja normalmente la camioneta acá las horas que estás acá es impresionante y también que está Claudia y no solo Claudia, sino tus hijos Sí, bueno, eh, este último tiempo estamos poco nomás, vamos Estamos restringidos, digamos nosotros también como comisión, eh, somos cuatro o cinco de las personas que estamos yendo porque eh, obviamente que por ahí hay otras, eh, tenemos en la comisión gente, eh, digamos, con, con riesgo, edad de, de riesgo, no la dejamos salir. Este, obviamente que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, la comisión, donde obviamente nos comunicamos, este, hablamos, cada cosa que se va haciendo. Eh, en qué estamos, eh, qué es lo que se paga, qué es lo que no se paga, todo se comunica ahí y, y bueno somos eh, cuatro, cinco, los que vamos. Este, eh, tenemos un horario, digamos, tratamos de respetar los horarios que, 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 que pone, digamos, el ejecutivo, que pone el gobierno. Este, no queremos, no queremos abusar, queremos eh, cumplir nuestra cuarentena, quedándonos en nuestras casas, pero bueno. ¿Cuánto, ¿Cuántos años hace que estás en bombero? 15. 15 años, una vida, ¿eh? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 16. Bueno, la vida del hijo, 15 años. ¿Qué balance, y ya te despido y te agradezco, qué balance en estos 15 años de tu gestión podés hacer sobre la institución? Positiva, lo único que te puedo decir. Bien, bien. Mario Santellán, presidente de bomberos voluntario, muchas gracias y un abrazo enorme. Saludos para, para Claudia y para tu hija que cumplió 15, ¿no? No, no, mi hija cumplió 22. 22, 22, años. ¿22? ahí está. 16 tiene tu hijo y 22, bueno. 22 cumplió, así que le mando a Mica un beso enorme y feliz cumpleaños. Saludos a Claudia y gracias por atendernos, Mario. No.